Hola chicos, muy buenas noches con todos. Hoy es el último día del taller. Bueno, vamos a darles un cierre, no necesariamente es el último día del club, pero sí el último día del taller de Kitsua. El primer nivel le llamo yo. Entonces, bueno, le voy a dejar con Vladimir para hacer la actividad del día de hoy. Alituta Tukuikunawan, el día de hoy es nuestro cierre y en sí el público va a estar viendo el video grabado, así que vamos a empezar. Este es un cierre donde todos los alumnos que han estado presentes en este transcurso del club van a compartir lo que han aprendido. En sí, antes de iniciar, quiero dar un agradecimiento a todos ustedes, también a Silvia por estar en todas las clases, apoyándonos ahí, grabando la clase, subiendo a YouTube. Y también quisiera agradecer a María Fernanda, que es la directora de Asuntos Estudiantiles, quien por la iniciativa de ella es que se armó, se creó el club, y en sí, gracias a ella estamos como formando esto, y esto se está dando gracias al equipo de Asuntos Estudiantiles. Y eso, y nada, a la gente que va a ver este video, espero que le guste, y vamos a darle con todo, y vamos a empezar, chicos. ¿Listo? ¿Están preparados? Ya, muy bien. Vamos a empezar. Primero yo voy a nombrar a cada uno. El primero va a ser libre, ¿listo? El primero es algo que ustedes ya saben, que son los saludos. Yo les voy a decir en español, y uno de ustedes por ahorita va a ser abriendo cada quien su micrófono, el que desee, y luego sí ya van a, ya les voy a ir nombrando yo. ¿Listo? El primero va a ser, ¿cómo se dice los saludos, por ejemplo? Los saludos en quichua. ¿Cómo se diría hola en quichua? ¿Quién me puede decir? Chiga. Chiga, eso. ¿Y qué tal? Chigala. Eso, o chigala. ¿Cuándo se utilizaba el chigala, Alessio? Cuando era un amigo cercano. Un amigo de confianza, ¿verdad? Eso, muy bien. ¿Cómo sería hasta mañana? Kayagama. Kayagama, muy bien. ¿Cómo sería? Buenos días. Alipuncha. Alipuncha. Buenas noches. Alituta. Y buenas tardes. Alichisi. ¿Cómo sería hasta otro día? Tutagama. Shukpunyagama. Tutagama está bien, Dalila. Está bien. Tutagama, ¿quién me puede decir qué sería Tutagama? Hasta otra noche. Hasta la noche. Hasta la noche, sí. Si yo dijera Shuk Tutagama, ahí sería hasta la otra noche, sí. Y si yo digo Chishigama. Hasta la tarde. Hasta la tarde. Y el otro facilito, Unyagama. Hasta el otro día, hasta mañana. No, hasta el otro día. Punyagama, no, solo Punyagama. Hasta la mañana. Hasta mañana. Exacto. Muy bien. Muy bien, chicos, de la primera parte. Ahora voy nombrando. Primero voy a ir con Daniela. Vamos a decir los números en 10 en 10. Sí, en 10 en 10. Vamos a empezar con Daniela. ¿Cómo sería 10 en quichua? Chunga. Muy bien. ¿A quién tengo por acá? Alessio, ¿cómo sería 20 en quichua? Ishkai chunga. Ishkai chunga. Muy bien. Micaela, ¿cómo sería 30 en quichua? Kimsa chunga. Kimsa chunga, bien. ¿Quién más tengo por acá?
Dalila, ¿cómo sería 40 en quichua? Suscuchunga. Suscuchunga, sí. Paco, ¿cómo sería 50 en quichua? Pichcachunga. Pichcachunga, sí. Gabriel, ¿cómo sería 60 en quichua? Suctachunga. Suctachunga. Samantha, ¿cómo sería 70 en quichua? Canchichunga. Canchichunga. Joe Novoa, ¿cómo sería 70? Te dije, ¿verdad? 80, ¿cómo sería 80? Cusacchunga. Cusacchunga. Sebastián, ¿cómo sería 90 en quichua? 90 sería Iscunchunga. Iscunchunga. Y se me movió cuando se prendió la cámara. Memi, ¿cómo sería 100? 100 en quichua. Creo que Memi está desconectada. Sí, puedes escribirlo. Sí, también puedes escribirlo. Patzak, muy bien. Samantha, ¿ya te nombré? Sí. Ya, muy bien. Joe, también ya. A Memi ya. Leslie, ¿me puedes decir los números del 1 al 10, por favor? Sería Shut, Ishkai, Kimsa, Chusku, Pichka, Sukta, Kanchis, Pusak, Iskun y Chunga. Chunga. Muy bien. Carla. Carla es alguna invitada, creo, ¿verdad? ¿O estaba aquí en la clase? No me acuerdo de Carla. Pero bueno. Muy bien, ahora Daniela, otra vez, vamos a redondear. ¿Cómo sería del 11 al 20? Voy a intentarlo. Alístense los demás. Para iniciar, si quieres te ayudo, ¿ya? El 11 es Chunga Shuk, ¿sí? Chunga Shuk, y de ahí le vas combinando nomás. Ya, yeah. Chunga Shuk, Chunga Ishkai, Chunga Kimsa, Chunga Chusku, Chunga Pichcha, Chunga Sukta. Pichika. Pichika. Es como Pichika. Es como que hay un chi. Pichika. Pichika. Pichika, sí. Yeah. Chunga Sukta, Chunga Kanchis, Chunga Pusak, Chunga Iskum, y de ahí sería Ishkai Chunga. Eso, muy bien, bravo. Alessio, ¿cómo sería del 20 al 30? Y el 20 es Ishkai Chunga, Ishkai Chunga Shuk, Ishkai Chunga Ishkai, Ishkai Chunga Kimsa, Ishkai Chunga Chuksu, Chusku, 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 Ishkai Chunga Pichka, Ishkai Chunga Sukta, Ishkai Chunga Kanchis, Ishkai Chunga Pusak, Ishkai Chunga Iskun y Kinsa Chunga. Bien, bien, Alessio. El pichi casi te salió la pronunciación. Micaela, del 30 al 40, ¿puedes intentarlo? Kimsa Chunga, Kimsa Chunga Shuk, Kimsa Chunga Ishkai, Kimsa Chunga Kimsa, Kimsa Chunga Chusku, Kimsa Chunga Pichka, Kimsa Chunga Sukta, Kimsa Chunga Kanchis, Kimsa Chunga Pusak, Kimsa Chunga Isku, Chusku Chunga. Chunga, ya, muy bien. Dalí, del 40 al 50. Sería Chuska, Chuskuchunga Shuk, Chuskuchunga Ishkai, Chuskuchunga Kimsa, Chuskuchunga Chusku, Chuskuchunga Pichika, Chuskuchunga Sukta,
sukta, chusku chunga canchis, chunga iskun, push, y de ahí viene pichica chunga. Pichica chunga, sí, eso, muy bien. Sebastián, ¿estás listo? Vamos a decir desde el 50 al 60. El 50 al 60, dale. Pichica chunga shuk. Pichica chunga ishkai. Pichica chunga kimsa. Pichica chunga chusku. Pichica chunga pichica. Perdón. Pichica chunga pichica, ¿no es cierto? Ya. Pichica chunga sukta. Pichica chunga canchis. Pichica chunga pusak. Pichica chunga iskun. Y sukta chunga. De chunga, muy bien. ¿Me puedo repetir el pichica? Pichica. 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 Es ahí, es como una. Pichica. Se escribe pichica. En sí sería como si estuviese diciendo un pi, la chi, la ka. Pichica. Algo pichica. Así. Pichica. Es. La chunga, ¿no? Subtachunga. Entonces, a Gabriel le toca de 60 al 70. Sukta chunga shuk. Ay, ya me perdí. Sukta chunga ishkai. Sukta chunga kimsa. Sukta chunga chusku. Sukta chunga pichka. Sukta chungu sukta. Sukta chungu kanchis. Sukta chungu pusak. Sukta chungu iskun. Kanchis chunga. Ya. Yeah. Kanchis chunga. Creo que estaba diciendo chungu. Chunga sería. Pero muy bien, chunga. Paco, desde el, dijiste ahorita del 70 al 80, ¿no? Ahorita sería del 80 al 90. No, dije el 60 al 70. Ahí, entonces sería del 70 al 80. Ok, sería canchis chunga, canchis chunga shuk, canchis chunga iskai, canchis chunga kimsa, canchis chunga chusku, canchis chunga pichka, canchis chunga sukta, canchis chunga canchis, canchis chunga pusak, canchis chunga pusak, canchis chunga iskun, canchis, no, ahí sería pusak chunga. Pusak chunga, es, muy bien. Samantha, del 80 al 90. Sí, de los 80 al 90. Ya, yeah, sería pusak chunga, pusak chunga shuk, pusak chunga ishkai, pusak chunga kimsa, pusak chunga chusku, pusak chunga pishka, pusak chunga sukta, pusak chunga kanchis, pusak chunga pusak, y pusak chunga isku y isku chunga. Muy bien. Memi, ¿cómo está tu micrófono? Mejor. Ya, muy bien. ¿Me puedes decir, por favor, del 90 al 100? Ok. Iskun chunga shuk, iskun chunga ishkai, iskun chunga kimsa, iskun chunga chusku, iskun chunga pichka, iskun chunga sukta, iskun chunga kanchis, iskun chunga pusak y patsak. Ah, oh, no. Iskun chunga iskun, y de ahí es patsak. Patsak, eso, muy bien. Patsak. ¿A quién le toca? Gabriel ya lo dijo, Paco también, Samantha también lo dijiste, ¿verdad? Sebastián. ¿Lo dijo Sebastián? Los números sí, yo dije del, yeah, del 50 al 60. Sí, Leslie. Leslie, sí. ¿Va a decir del 100 hasta el 110? Patsa shuk, patsa ishkai, patsa kimsa, patsa chusku, patsa pichka, patsa sukta, patsa kanchis. Patsak, pusak, patsa iskun, patsa, ah no, ishkai patsak. Casi, no,
Patsa chunga. Ah, patsa chunga, sí. Patsa porque... chunga. Ishkai patsa es 200. Entonces sería 110. Patsa chunga. Estamos en 110. Joe, ¿me puedes decir del 110 al 120? Ay, a ver. Itza, patsa shuk. Solo patsa. Ishkai. Solo patsa. Sí, porque cuando dices ishkai patsa es 200. Del 100. Del 110 al 120. Te ayudo la primera, ¿ya? Patsa chunga. ¿Y de ahí qué más diría? Patsa chunga shuk. Eso, muy bien. Patsa chunga ishkai, patsa chunga kimsa, patsa chunga chusku, patsa chunga pizka, patsa chunga shukta, patsa chunga kanchis, patsa chunga pusak, patsa chunga iskum y patsa iska o itzkai chunga shuk, chunga patsa. Sería patsak iskai chunga. 120. Patsak iskachunga. Eso, muy bien. Ya, ahora, para terminar los números, preguntas libres, para el que quiera prender el micrófono, ¿cómo sería 500? Cualquiera puede. Patsak. Ichka patsak. ¿Cómo sería 800? Pusak. Pusak patsak. Pusak patsak. ¿Y 900? Iskun patsak. Iskun patsak. Muy bien. ¿Cómo sería 1000? 1000. Guaranga. Guaranga. ¿Cómo sería 3000? Facilito, ¿verdad? ¿Qué tal? Ya están más... Como que está más claro los números. Muy bien, chicos, qué chévere. Muy bien, vamos aquí, ahora sí, cada uno, vamos a ir a la parte de los animales y voy a ir uno por uno igual y cada uno va a decir dos animales, ¿sí? Dos animales, que les guste más, que se acuerden y eso. ¿Listo? Vamos con Daniela, ¿me puedes decir dos animales? Urpigu y Misi. Urpigu era paloma, ¿verdad? Palomita. Palomita. Y Misi. Misi. Gato. Misi gato. Ya. Alessio. Aguata y... Aguata. Kuro. Y Kuro. ¿Y qué es Zaguata? Zaguata es tortuga y el Kuro es el gusano. Gusano, muy bien. Micaela. Pisco y Amaru. Muy bien, ¿qué es Pisco? Pájaro. ¿Y Amaru? Boa. Ya, muy bien. Dalila. Cuchi y tuta pisco. ¿Y qué significa cuchi? Fue el internet. No estarán cuchi. Poniendo apodos. Sí. No estarán poniendo apodos a nadie así, cuchi, nada. ¿Y tuta pisco qué significaba? Murciélago. Memi, dos animales, por favor. Ya, churu, se me acuerdo, y kuru, son similares. Sí, churu es. Churu es, perdón, caracol, y kuru era gusano. Gusano, muy bien. Samantha. Usa, que es pio. ¿Cómo, cómo? Usa. Ah, usa. Y guagra es vaca. Vaca, sí. Muy
Sebastián. Alcu y Taruga. ¿Qué era Alcu? Alcu es perro. ¿Y Taruga? Venado. Bien. Gabriel. Ya me quedé sin animales. Pero repito, Missy. No gato, importa si puedo repetir. Tzahuata, Taruga, Tortuga. Missy, Tzahuata y Taruga, dijiste. Ya, muy bien. Sí. Ya dijeron qué significa, ¿no? Leslie. Taruga y cuchillo. Cuchillo. Ya, cuchillo, mono. ¿Qué es cuchillo? Mono. Mono es. Paco. Si pueden decirme dos, no pasa nada. Añas, que es zorro, y Jampa, que es rana. ¿Cómo? ¿El otro? Jampatu. Jampatu, rana, creo. Ahí ya. Listo. ¿Samantha? Otra vez. Ahí, serio. Joe. Y creo que se me fue ahí este, las cámaras. Sí. Ah, sí. Missy, que es gato, y Alcu, que es perro. Muy bien, se olvidaron de lo que comen a veces. ¿Cómo se le decía a la gallina? Natalia. Natalia. Sí, eso se olvidaron. Natalia. Ya, muy bien, chicos. Pasaron animales. Hay más animales incluso, sino que ya creo que estas son las que vimos principalmente y había más también, ya no pasa nada. Vamos a ir, ahora sí, ¿cuánto estamos? Entonces, muy bien. ¿Quién era Sebastián? ¿Sebastián con Memi? Ya. Sí, ¿verdad? Ya, ok. ¿Dalila? Con Gabriel. Con Gabriel puse, ¿no? ¿Micaela con quién le puse? ¿Se acuerda? Con Alessio. Alessio, listo. ¿Daniela? ¿Puse Daniela? No me acuerdo. Ya. Daniela va a ir con Samantha. Y Leslie con Dalila. ¿Sí? Paco con Joe. Ya. ¿Alguien falta? ¿Están todos con pareja? Uno, dos. Creo que falta uno, ¿verdad? ¿Quién no tiene pareja, chicos? ¿Todos tienen? Denle así si están todos con pareja, ¿ya? Vladi, pero ¿me tocaría dos veces o...? Eso pregunto. ¿Te nombré dos veces? Sí, con Gabriel y con Leslie. Con Gabriel y con Leslie. Sí, puedes ir con los dos, porfa, ¿ya? Ya. Muy bien. Ahora sí quiero que prendan la cámara, Joe. La primera pareja, ya, vamos ahorita con el segmento de las partes del cuerpo, ¿ya? Una persona, la primera persona le va a decir una parte del... Ya, no importa. Entonces, solo lo dices con la boca, ¿ya? Le va a mostrar con el cuerpo nomás. Así, por ejemplo, este, o esto, o esto, o esto, o solo esto. Y la otra persona tiene que decirlo en quichua. Y ahí decir una oración. Por ejemplo, yo tengo una mano, pero no solamente traten de utilizar yo, traten de utilizar todos los pronombres personales. El yo, tú, él, nosotros, ustedes, ellos. Por ejemplo, digamos, yo le veo que ella me dijo la mano, entonces puedo utilizar el pai. Él tiene una mano, entonces él tiene una mano en quichua, yo le diría pai, para no estar diciendo solo ñuca, ñuca, ñuca. ¿Listo? Tratemos de jugar con los otros pronombres personales. Muy bien, vamos a primero con Daniela.
¿Cuál es tu pareja, Daniel? Samantha. Samantha, muy bien, Samantha. ¿Quién quiere empezar primero nombrar la parte del cuerpo? O sea, ¿quién señala primero? Cualquiera, no hay problema. Háganse ojitos ahí. Tú empiezas. Ya, yo empiezo. ¿Te parece, Samantha? O sea, yo te indico y tú dices en quicho. Entonces, Samantha. ¿Cómo se llamaba? ¿Oreja? ¿Ring? ¿Ring? ¿Ring, ring? Uno de las... Pai... Rinat... No, Pai, Iskai, Rinrinata... Sharing. Ajá, Rinrigunata. Pai, Iskai, Rinrigunata. Sharing. Está apagado el micrófono. Ahí. Ahora usted dígale a Samantha, señale a Samantha. Yo a Daniel. Ay, perdón, a Daniel. Sí, sí. Está apagado el micrófono. Perdón, Uma. ¿Verdad? Eso señalaste. A ver, Can, Umata. No, a ver. Kangumata Charini. Charingi. Charingi. ¿Cuántas cabezas tiene? Ah, Iskai. Iskai una. Shuk, shuk. Kangumata Charini. Ya, muy bien. ¿Quieres repetir cómo sería otra vez? Kan Shuk Umata Charingi. Charingi, eso, muy bien, bravo. Muy bien, pareja 1. Vamos a Alessio con su pareja. ¿Cuál es su pareja, Alessio? Micaela. Ya, muy bien. Usted, Alessio, va a empezar a señalar, ¿ya? Y Micaela adivina. Entonces sería esto. Singa. Pai Shuk Singata Charin. Bien, Micaela. Ahora usted señale. Yawi. Podría ser. Nyokanchik Ishkai. Ñawi Gunata, Charinchik. Sí, eso, muy bien, Alessio. Bravo. Dalila, ¿con quién va a ser usted? Con Gabriel y Leji. Ya, primero vamos con Gabriel, ¿ya? Dalila empieza. Usted señale. Shimi. Sería Pai Shuk Shimita Chari. Eso, muy bien. Ahora usted señálele a Dalila. Silvi. Pai Ishkai Rinrigunata Charin. Charin. Eso. Muy bien. Ahora
Va ¿con quién más me dijo que iba? Con Leslie, ¿verdad? Con Leslie. Ya, muy bien. Ahora señálele usted mismo a Leslie, ¿ya? Leslie, adivina. Singa. Ya, ñuka, ñuka shuk. Sin gunata charin. Gunata era cuando era plural. ¿Y si es singa? ¿Cómo sería? El singa. Al singa le aumento el gunata cuando es más de dos. Sí, sí. Y solo tengo uno, ¿verdad? ¿Cómo sería uno? Singata, shuk singata. Es ahí. Si es más de dos, sería ishkei singagunata. Muy bien. ¿Quieres repetir otra vez? ¿Quieres señalarle a Dalila? A ver. Señálale una a Dalila otra vez. Leslie, señálale una palabra. Ahora ya mucho cabeza, ahora vamos un poquito acá, otras partes. Maki. Kanguna, Ishkai, Makigunata, Charin, Gichi. Bien, bravo. Muy bien, Dalila. Ahora vamos con Memi. ¿Cuál es su pareja? Sebastián. Muy bien, usted Memi le va a señalar, ¿sí? Si pueden, preferiblemente ya desde la cabeza para abajo, ¿ya? Yeah. Ya dijeron mucho cabeza, ¿listo? Y si es que hay alguna parte de la cabeza que no dijeron, está, pueden decirlo también. Ok. Listo. A ver, está señalando Kunga. Sería una oración Paishuk Kungata Charin. Muy bien, Sebastián. Ahora usted señálele a mí. Ahora yo le señalo, a ver. Ya, está señalando brazo. Sería Nyukanchik. A ver, brazo es Rikra, Nyukanchi, Rikra, Gunata, Charingichi. Masna Rigata Charinchi, Masna. Charinchi. Masna Rigata Charinchi. Masna, ¿por qué Masna? No, te estoy preguntando. Masna. Masna Rigata Charinchi. Ishkai. Ishkai. Bien. Sería, entonces le repito, ¿verdad? Sí. Sería Nyukanchi. Nyukanchik, Ishkai, Rigragunata, Charinki. ¿Nyukanchi? ¿Cómo sería con Nyukanchi? Charingichi. No. Te mal. Tiene toda la razón. A ver, Nyukanchik es con. Lo tengo ya. Nyukanchik es con. Charingarauchi. Charinchi. Casi. Charingarauchi. Sí, está bien, Charingarauchi. Creo que estoy en otro tiempo. Es en futuro. Ah, nosotros vamos a tener dos brazos, estás diciendo. Ok. Sí, gracias. Muy bien, pero bien, bien, Memi. Eso. ¿Quién más? Paco. ¿Cuál es tu pareja? Joe. Joe. Paco, empiezas, ¿ya? Empiezas señalando y Joe. Este. El estómago. Sí. ¿Cómo se dice en quichua? Wixa. Muy bien. Sería Paishuk. Huizca. 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 Huizca, sí. No Huixi. Charin. Charin.
Pai shuk wixa. ¿Puedes repetirlo otra vez, por favor? Pai shuk wixa chari. Pai shuk wixa. Wixata chari. Sí, muy bien, te faltó la ta nomás. Muy bien, chicos. Las mismas parejas y Dalila, no sé. Y Dalila, Leslie, ¿quién más eran? Creo que con Gabriel, ellos son tríos, ¿ya? Vamos a hacer con el último ejercicio, el cual era el diálogo. Cuando una pareja de amigos se encuentran, no de amigos, sino desconocidos, futuros amigos que se van a hacer amigos. Sí, se presentan con sus nombres y todo eso. ¿Listo? Ahorita vamos primero, ¿se acuerdan, no? Este es el último ejercicio, este es el último. Ya el diálogo, donde aumentamos el buenos días, buenas tardes. Imagínense, no sé, que es de día, que es de tarde, que es de noche. Y dependiendo de eso, invéntense el diálogo, ¿ya? Muy bien, vamos a empezar con la primera pareja. Vamos a empezar desde el último ahora, desde el último. ¿Sí? Vamos a empezar desde Paco y Joe. Muy bien. Uno hacía las preguntas y otro respondía, ¿se acuerdan? Muy bien, vamos ahí. Sí, ok, yo pregunto. Alituta. Y Paco también tiene que responderle. Alituta. Alituta, machita. Sí. Ok. Ima shutitengi. Ñuka Paco shuti. Shutima. Shutima. Masna watata charingi. Ñuka ishka ichunga pishka watata charin. Maipi kausangi. Ñuka asoges mantami kausani. Mainata shamungi. Ñuka asoges manta shamuni. Maipi tarabangi. Inda ñuka Juan José Salinas tarabani. Kan ali alkuta o misita charingi. Da, ñuka kimsa alkugunata y kimsa misikunata charin. Chiga. Ima shuti tangi. Ñuka shutiman joe. Masna watata charini. Charingi. Ñuka ishkay chunga kanchis watata charini. Maybe kausangi. Ñuka kayambe pi kausani. Maymanta shamungi. Ñuka kayambe manta shamuni. Maybe tarabangi. Ñuka mana tarabani. Kan alku gunata o misita charingi. Ñuka mana charingi. Muy bien, chicos, bien. Eso, apenas acaba de preguntar uno, de una le empieza a decir el otro. Muy bien, Paco. Enseguida le tocaba a... Vamos con Samantha. Samantha, ¿con quién es Samantha? Con Daniela, ¿no? No. Vaya ahí. Yo empiezo. Sí. Ok. Chiga. Chiga, Samantha. Corte, corte. Ima... Se supone que no sabes el nombre. Recién se van a conocer. Ah, sí, sí, perdón. Producción.
Ma, ima shuti tanki. Nyuka shuti man, Daniela. Mas na watata sharingi. Nyuka ishkai chunga puka watata sharingi. Mapi kausangi. Nyuka kitopi kausani. Maimanta shamungi. Nyuka kitomanda shamoni. Mapi tarabangi. Nyuka miespi tarabani. Can alcuta o misita misita sharing. Nyuka ishkai alkunata charini. Alituta. Ima shutikangi. Nyuka shutiman Samantha. Mas na watata charini. Nyuka ishkai shunga shuk watata charini. Maipi kausangi. Nyuka Guayaquil kausangi. Mai manda shamungi. Nyuka Guayaquil shamuni. Mai pitarabangi. Nyuka mana tarabani. Kan alkuta o misita charini. Nyuka shuk. Nyuka shuk misita charini. Ya, muy bien. Antes de seguir, en Maipi Kausangi, recuerden que el Maipi, el Pi, se lo pronuncia como la B también. Sí. Maipi Kausangi. Maipi Kausangi. Maipi Tarabangi. ¿Sí? Maipi Tarabangi, Maipi Kausangi. ¿Listo? Muy bien. Pero muy bien. Eso solo es en la Amazonía, porque en la sierra sí pronuncian con Pi. Sí, en la Amazonía se lo pronuncia como Maipi Kausangi. Ajá. En la Amazonía, sí. De ahí en la respuesta, por ejemplo, Ñuka Kayambepi, ahí sí se le pronuncia la pi, Kayambepi. Por ejemplo, en la respuesta ahí, Kayambepi. Si es la pregunta, Maibi Kausangi, Maibi, sí. De ahí en la respuesta, Ñuka Kayambepi, ahí sí es la pi. Sí, en Kayambe, para decir en Kayambe. Yo vivo en Kayambe. Sí. En Guayaquil sería Guayaquilpi, Uyukpi, Ambatopi, algo así. ¿Listo? Muy bien, chicos. Ahora vamos con Alessio. ¿Cuál es su pareja? Micaela. Muy bien. Hey, chicos. ¿Quién comienza? Alessio comienza ya. Alituta. Alituta. Ima shutitangi. Nyuka shutiman Micaela. Masna watata charingi. Nyuka ishkai chunga pusa watata charini. Maipi kausangi. Nyuka lumbaki pi kausani. Maimata shamungi. Nyuka kitomanda shamuni. Maipi tarabangi. Nyuka fundación vueltas pi tarabani. Can alikuta o misita charingi. Pinda, nyuka ishkai alkukunata charini.
Ima shuti tangi. Ñuka shuti man Alessio. Masna watata charingi. Ñuka ishkay chunga ishkay watata charini. Maybi kausangi. Ñuka Guayaquil pepi kausangi. May manda shamungi. Ñuka Guayaquil manda shamungi. Maybi tarabangi. Ñuka mana tarabangi. Kan alkuta o misita charingi. Mana. Pagracio. Pagracio. Muy bien, chicos. Diles que el maybe, pueden ustedes pronunciarlo con maybe o maybe, no hay problema, ¿ya? Traten de igual repasar las dos partes. Suponte, donde estoy en la sierra voy a decir maybe. Ah, me voy acá al puyo, maybe. Entonces, trate para que tengan perfeccionado las dos partes. ¿Listo? De las dos formas está correcto. Muy bien. Dalila, primero con Leslie. Yo pregunto. Sí, usted pregunta. Chiga, Ali Chishi. Chiga. ¿Cómo es Shutitangi? Nyuka Shutiman Leslie. Más na watata charingi. Nyuka. No. No, sí. Nyuka chunga pusak watata charini. Maybi kausangi. Nyuka Guayaquil pi kausani. May manda shamungi. Nyuka Guayaquil manda shamuni. May pitarabangi. Nyuka mana tarabani. Kan alkuta o misita charingi. Inda. Nyuka chusku alkuta charingi. Chusku alkuta. Ima shutiman. Yuka shutiman Dalila. Masna watata charingi. Yuka ishkai chunga shuk watata charin. Maybe kausanki. Yuka Guayaquilpi kausani. May manda shamungi. Yuka Guayaquil manda shamuni. Maybe tarabangi. Nyuka mana tarabani. Kan alkuta o misita charingi. Inda. Nyuka shuk alkuta charingi. Muy bien, bravo. En la última parte, Leslie, trata de decirle como que en forma de pregunta. ¿Can alkuta o misita charingi? Sí, porque sonó como que le decías, tú tienes perros y gatos, como que le estabas afirmando. Entonces solo faltó como esa expresión de pregunta. Sí, pero como que, ¿tú tienes perros o gatos? Algo así. Sí, pero ahí muy bien, solo eso nomás. ¿Listo? Ahora, Leslie, usted va a hacerlo con Gabriel, ¿ya? Va a preguntarle. Gabriel, tú le preguntas a Leslie. Ok. Alituta. Alituta. ¿Ima shutitangi? Nyuka shutiman Leslie. Masna watata charingi. Nyuka chunga pusak watata charingi. Maybi kausangi. Nyuka Guayaquil pi kausani. May manda shamungi. Nyuka Guayaquil manda shamuni. Maybi tarabangi. Nyuka mana tarabani. Kanal kuta o misita charingi. Inda. Nyuka chusku aiku charingi. ¿Cómo se decía en plural? De alkugunata. Muy bien. Charini. Charini. Usted le pregunta a Gabriel. Ima shutitanki. Nyuka shutiman Gabriel Delgado.
más no guatata charingi. Ñuka chunga iskun guatata charingi. Maipi kausangi. Ñuka guayaquilbi kausangi. May manda shamungi. Ñuka guayaquil manda shamungi. Maipi tarabangi. Ñuka mana tarabani. Kan alkuta o misita charingi. Inda. Ñuka shuk alkuta charingi. Muy bien, chicos. Excelente. ¿Quién más falta? Memi creo que falta, ¿verdad? ¿Con quién era? ¿Cuál era su pareja? Sebastián. Muy bien, chicos. Ustedes creo que son los últimos. Creo que falta alguien más. Ya. A darle. Ya, Alituta. Ya. Ñuka Shutiman Memi. Alituta. Nos saludamos, me puse nerviosa. Alituta. Fuerte producción. Pausa el video ya. Perdón, no, de nuevo, de nuevo. ¿Todo así? ¿Qué? No, mentira. Ahora sí. Ima Shutitangi. No era desde el comienzo. Quiero saludar. A ver. Chiga, Alituta. Chunga. Ya. Ima Shutitangi. Ñuka Shutiman Memi. Más na watata charingi. Ñuka Ishkai Chunga Kimsa Watata Charin. Maipi Kausangi. Ñuka Kitobi Kausan. Maimanda Shamungi. Ñuka Kitamanda Shamun. Maibi Tarabangi. Ñuka Koris. Koris Bi Tarabani. Kan alguta charingi. Ñuka mana alguta charingi. Dale. Ima shutitangi. Ñuka shutiman Sebastián. Masa watata charingi. Ñuka ishkai chunga kinsa watata charingi. Maibi kausangi. Kausangi. Ñuka kitopi kausani. Maimanda shamungi. Ñuka kitomanda shamuni. Maibi tarabangi. Ñuka mana tarabangi. Akan alkuta charingi. Inda. Ñuka kimsa alkugunata charini. Tú quieres intentar algo. Tupanakungawa. Tupanakungawa. Tupanakungawa, eso. ¿Qué significaba Tupanakungawa? ¿Se acuerdan? Hasta encontrarnos. Hasta encontrarnos. Hasta encontrarnos. O hasta toparnos, así como vulgarmente. Hasta toparnos. O topamos. Hasta toparnos. ¿Hubo algo que me faltó añadirle en el diálogo? Muy bien, chicos. Ah, primero, muy bien, bravo, todos. Excelente. Me faltó decirlo, esa conexión cuando le toca a la otra persona. ¿Se acuerdan cómo era? ¿Y tú en quichua? Kanga. Kanga, eso. Entonces, cuando yo le pregunto, yo respondo, por ejemplo, Ñuka ishkai misita charini. Ya se acabó el diálogo, ¿no? Se acabó el guión. Ñuka ishkai misita charini. Kanga ima shutitangi. Ya, entonces, como que ahora me toca preguntar a mí, ¿y tú cómo te llamas? Sí, entonces ahí faltó eso, ¿ya? Cuando ya te toca a ti, siempre di kanga. ¿Y tú? Bueno, ya te toca preguntar a ti, a la otra persona. Kanga ima shutitangi. Y así ya la conversación va como que se conecta. Sí, no hay como un corte como pasó ahorita. Pero muy bien, chicos. Eso fue el final. Creo que también nos quedó ver más cosas, como hacer oraciones en el futuro. ¿Se acuerdan? Nos faltó eso. Cómo hacer en el futuro. Que creo que ya no nos queda tiempo, pero... Es más nada que eso, vamos a acordarnos antes de terminar, ¿ya? Por ejemplo, yo voy a comer. ¿Cómo sería en tiempo presente? Yo voy a comer. Yo como. ¿Cómo sería? Yo como. ¿Nuka mikurani? Ya, tiempo pasado, mikurani. Perdón. En presente, presente era Ñuka mikuni. Ñuka mikuni, ¿en tiempo pasado?
Yo comí. Ñuka mikurani. Eso, lo que acabo de decir, Memi, sí. Ñuka mikurani. Y tiempo. Yo voy a comer. Ñuka mikugarauni. Ñuka mikugarauni. Eso, muy bien. Sí, en sí eso con los otros verbos. Por ejemplo, kilkana. Presente. ¿Cómo sería? Yo escribo. Ñuka kilkani. Yo escribí. Tiempo pasado. Ñuka kilkarani. Ñuka kilkarani, eso. Tiempo futuro, yo voy a escribir. Ñuka kikangarani. Eso, muy bien, Memi. ¿Qué tal? Facilito, ¿verdad? Ahí, todo eso van practicando en su tiempo libre cuando tengan con los verbos que tenían ahí en el PowerPoint. Listo, chicos, muchísimas gracias a todos. Si quieren pueden apagar la cámara, pero ya mismo hay la foto, creo, ¿verdad? Si tuviera que ponerles una nota a todos, irían todos con 10, porque todos lo intentaron. Hay una diferencia en la mayoría de cómo iniciaron y cómo ahorita van terminando. Creo que ahorita terminan como ya como la mente, como más despejada, más entendible el quichua, cuando yo les digo, por ejemplo, imashutitangi, ya de una ya captas qué es imashutitangi, ¿sí? Y los animales, los verbos, kilkana, creo que ya hay más palabras que ustedes ya lo tienen más claro y pueden identificarlo, tanto sea quichua de la sierra como quichua del oriente, ¿sí? Porque como les dije, ahí en sí es quichua, solo cambian algunas partecitas nomás, pero en sí, como en los números, como el alipunya, alituta, son iguales, ¿sí? Entonces, eso, muchísimas gracias, no sé si quieran tomarnos una foto antes de terminar, ¿sí? Nos dice Silvia, y un aplauso para Silvia, que estuvo siempre ahí. Sí. Gracias, mando, chicos, a ustedes por... Manden jueguitos. No. A ustedes, muchas gracias por esta asistencia y por estar tan atento y nada, pues. Se nota la diferencia entre el primer día y ahora último, que yo realmente me he disfrutado escuchándolos conversar y hablar con mucha más naturalidad y un poco más de fluidez. Entonces, de mi parte y de parte del Departamento de Bienestar Estudiantil, de Asuntos Estudiantiles de la Universidad de La Jarte, les agradecemos mucho por haber asistido a todas estas semanas y especialmente estas dos últimas semanas, que han sido día tras día y sin embargo ustedes han estado presentes ahí, al pie del cañón. Entonces, les agradecemos mucho por ese esfuerzo, ¿no? Y por el interés que le ponen. También quería compartirles, les he dejado en el chat un enlace que es como una pequeña encuesta para saber, ¿no?, un poco y también eso nos ayudará como para un siguiente taller, ver ahí cómo ajustamos o si les interesa, si les gustaría seguir. Entonces ahorita voy a tomar la fotita, así que todos se van a reír. Foto. ¿Ya? Listo. Listo, chicos. Listo. Entonces, de nuestra parte, muchísimas gracias. Esperamos verlos en el próximo taller, ojalá que podamos abrirlos nuevamente. Vamos a conversar con Vladimir, también ajustar los tiempos para ver también cómo va con su semestre y ver cómo avanzamos, ¿no? También fijar algún tipo de horario, no sé, eso ya lo vamos a conversar con Vladimir. En esta parte, muchísimas gracias. Y Vladimir se me fue, creo. Gracias, aplausos para ustedes. Pagrachu. 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 Pagrachu, Vladi. Pagrachu a todos.